jueves después de la ceniza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 22 al 25. En aquel tiempo dijo Jesús: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús aquí nos propone esta alternativa: el que quiera seguirlo. Ya desde el inicio de la cuaresma se nos propone la Pascua completa, la muerte y la vida, la nueva vida de Jesús. Ese es el camino que lleva a la salvación. Jesús va poniendo unas antítesis dialécticas que son en verdad paradójicas. El discípulo que quiera salvar su vida ya sabe qué tiene que hacer. Si alguno quiere acompañarme, dice Jesús, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, esa la encontrará. La cuaresma es tiempo de opciones. Nos invita a revisar cada año nuestra dirección en la vida. Desde la Pascua anterior, seguro que nos va creciendo más el hombre viejo que el hombre nuevo. Tendemos más a desviarnos que a seguir. En el camino de la Pascua no podemos conformarnos con lo que ya somos o cómo vivimos. Nosotros hoy, este año concreto, somos invitados a hacer la opción, el camino del bien o el del mal. Tenemos que revivir una y otra vez la opción que hemos hecho por Él y decidirnos a seguir sus caminos. También a nosotros nos va en ello la vida o la muerte, nuestro crecimiento espiritual o nuestra debilidad creciente. Allí está nuestra libertad ante la encrucijada, una libertad responsable siempre a renovar, como los religiosos renuevan cada año sus votos, como los cristianos renuevan cada año en Pascua sus compromisos bautismales. Todos tenemos la experiencia de que el bien nos lleva a la felicidad, nos conduce a la vida y nos hace sentir las bendiciones de Dios, y de que cuando hemos sido flojos y hemos cedido a las idolatrías que nos acechan, a la hora o a la larga nos tenemos que arrepentir. Nos viene el remordimiento y padecemos muchas veces en nuestra propia piel el empobrecimiento que supone abandonar a Dios. Claro que el camino que nos propone Jesús, el que siguió Él, no es propiamente fácil, es más bien paradójico. La vida a través de la muerte es un camino exigente que incluye la subida a Jerusalén, la cruz y la negación de sí mismo. Saber amar, perdonar, ofrecerse servicialmente a los demás, crucificar nuestra propia voluntad. Dice San Pablo: los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Pero es el camino que vale la pena, el que siguió Él. La Pascua está llena de alegría, pero implica antes tomar la cruz. Lo que vale cuesta. Todo amor supone renuncias. En el fondo, para nosotros, Cristo mismo es el camino. Él mismo nos dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario
compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.